Buen día, mi nombre es Jorge Alejandro Marroquín Páramo. Yo cursé el doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y mis investigaciones se enfocaron principalmente en la ecología de anfibios y reptiles, haciendo énfasis en los disturbios naturales y antrópicos en bosques tropicales. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vimos cómo es que después de las tala de bosques o campos abandonados va actuando la sucesión y cómo es que también se van comportando los anfibios y reptiles y cómo es que van apareciendo o cuáles van desapareciendo. Después de esto también encontramos que los huracanes pueden tener un efecto muy puntual sobre las abundancias, riquezas y diversidad de la herpetofauna, encontrando que algunas especies pueden desaparecer, sobre todo en los lugares de bosques maduros, y algunas especies generalistas pueden dispararse en algunos hábitats, pero cuando llegan huracanes de mucha intensidad, como no sé si ustedes lo recordarán o sabrán, como el huracán Patricia de categoría 5, la mayoría de las especies se ven disminuidas totalmente, sin importar el estadio sucesional o si son bosques maduros o pastizales.